En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Buenos días, nos de Dios, hermanos y hermanas. En comunión espiritual con toda la Iglesia, nos preparamos para celebrar los sagrados misterios de la Eucaristía. Y confesamos nuestras debilidades, enfermedades y pecados, diciendo: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Porque solo Él es poderoso, y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón la sentencia de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dejaste su rebaño. Somos un pueblo, no dejaste su rebaño. Aclama al Señor de la tierra, sirven al Señor con alegría. Entren en su presencia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente,
ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni el estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquel que a los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el jefe de todos los hombres, y los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a lo que había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invite a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya sé te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, la palabra de Dios es un llamado a ser humildes. La palabra de Dios debería inspirarnos hoy, a todos, a ser humildes durante toda la semana. ¿Sois humildes, hermanos y hermanas? Somos humildes en casa, en el trabajo. Antes de responder a esta sencilla pregunta, recordemos que no fue fácil para los apóstoles entender este llamado a la humildad.
En la cultura de Jesús, como en nuestra propia cultura hoy, muchos creen que si uno hace lo que debe hacer, si uno es más fuerte, más inteligente que los demás, está llamado a ocupar los primeros puestos, los puestos de honor. Y el Señor nos viene a decir hoy, con su palabra y con su testimonio, que son los que sirven. Y los que sirven especialmente no a los poderosos y a los ricos y a los inteligentes, sino los que sirven y cuidan de los enfermos, de los pobres, de los exiliados, de los extranjeros, de los esclavos. Estos son los que en el reino de Dios Padre están llamados a ocupar los primeros puestos. Entender y comprender la palabra de Dios este domingo, hermanos y hermanas, y ser testimonio de la palabra de Dios ante nuestras familias, comunidades e iglesias requiere una transformación, un cambio de corazón, como les ocurrió a los apóstoles, que pensaban que siguiendo al Señor iban a ocupar los primeros puestos cuando conquistaran la ciudad santa de Jerusalén. ¿Os acordáis, hermanos y hermanas? Cuando entremos en Jerusalén, Señor, te pido el favor de que mis hijos, Santiago y Juan, ocupen uno el lugar de tu derecha y otro el lugar de tu izquierda, es decir, los primeros puestos. Jesús responderá a esta madre y a todos los discípulos que, por cierto, se enojaron aquel día, que todavía estaban lejos de entender el llamado de Dios. No solamente eso, dirá incluso los lisiados, los cojos, los ciegos, los pobres, las prostitutas, los recaudadores de impuestos. No os sorprendáis si ocupan los primeros puestos en la mesa, en el reino de mi Padre. Hermanos y hermanas, que la palabra de Dios este domingo nos inspire a ser servidores no solamente de Dios, sino también de nuestros hermanos más pobres, enfermos y desfavorecidos. Es así como se traduce este llamado a la humildad. Que así sea. Y ahora proclamemos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acerquémonos al monte Sion y a la ciudad de Dios vivo con nuestras oraciones y súplicas por todos los necesitados. Por la seguridad de todos los cristianos a través del mundo entero, sobre todo en Siria, Egipto, Irak, Irán y otros lugares donde existe la persecución religiosa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones, para que trabajen conjuntamente en recibir a los refugiados y en el cese de la guerra y la violencia, que empujan a las personas a abandonar sus hogares y a buscar refugio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por estudiantes y maestros en el comienzo de otro año escolar, así como por los padres, administradores y todos los que los apoyan y protegen con sus esfuerzos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios bondadoso, tú recibes a todos los que vienen a ti. Enséñanos cómo recibir a los demás y concédenos la gracia de ser humildes
y acogedores. Te pedimos que escuches estas y todas nuestras súplicas que hacemos por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor purifique mis manos, también y el corazón, para que pueda ofrecer un sacrificio agradable a Dios para nuestro bien y de todos mis hermanos. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles se ofreció a ti como cordero sin mancha para perpetuar su pasión salvadora, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a los hombres que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y los una un mismo amor. Así pues, nos acercamos a tu mesa para que, penetrados por la gracia de este admirable misterio, nos transformes en imagen de tu Hijo. Por eso, Señor, todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, 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 te alabamos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, ahora nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Y damos unos a otros un símbolo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.